¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad dónde estamos, Charandaca KTM. Ya sabéis que este es el paraíso de las motos, como bien os lo digo siempre. Os invito a que os paséis y mirad hoy a qué nos enfrentamos, chicos. ¡Tachán! Hoy nos enfrentamos a esta Kawasaki Z650, ¿vale? El otro día hicimos la videoprueba de su hermana pequeña, la Z900, que dejó el listón muy, 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 muy alto, por supuesto. Una moto con mucho par, una moto con mucha personalidad. Y esta, bueno, pues a ver cómo se defiende. Como os digo, es la hermana pequeña, es la 650, ¿vale? Es una moto de estilo naked, ¿vale? Hemos probado ya todas las cilindradas que estaban disponibles de Kawasaki. Hemos probado la 1000, hemos probado la, como os digo, la Z900, la hermana pequeña, que es esta. Hemos probado la Versi 650 el otro día, ya habéis visto la videoprueba. Y ahora vamos a probar, como os digo, esta Z650, que la verdad que tiene unas líneas muy chulas, pero claro, si comparamos la Z900, comparamos con esta, pues va a haber muchas diferencias, como al haber probado ya la otra unidad, pues imaginaos, ¿vale? Pero bueno, es una media cilindrada que seguramente que nos dé muy buenas sensaciones, y os voy a decir, como siempre, os voy a transmitir qué me parece esta unidad, ¿vale? Que la verdad que para el público joven, para carreados, la verdad que tienen unas líneas muy chulas, de un tamaño cortito, de entre ejes, y la verdad que yo creo que nos va a dar buenas sensaciones, ¿vale? Vamos a arrancar esta bestia, como siempre, hacemos un check control. Está fresquita, vamos a echarle gasolina, tenemos 22 kilómetros, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a ver qué nos transmite esa moto. Como os digo, vamos a echarle gasolina y a ver qué nos transmite esa moto. La verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a tener una zona de curvas que conozco por aquí cerca, y a ver qué tal se defiende. Yo creo que va a ir muy bien, ¿eh? Tenemos una mirada muy, muy agresiva en esta unidad, ¿vale? Está muy bonita, la verdad que sí. Pues nada, vamos a ver qué nos transmite esta moto. Como os digo, repostamos un poquito y hacemos una prueba, a ver qué tal va. Y espero que os guste esta video prueba. Esperadme y continuamos. Bueno, amigos, pues nada, hemos puesto aquí un poquito de acero en la pantalla y vamos a hacer aquí una video prueba en estas curvas de esta Z650 de Kawasaki, que la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? La verdad que me está dando buenas sensaciones. Pensaba que iba a ir más pobre, pero tiene fuerza, ¿eh? No como la Z900, como os digo, como la hermana mayor, pero la verdad que los pocos kilómetros que he llevado con ella me está transmitiendo buenas sensaciones. Y nada, vamos a ver. Salimos aquí. ¡Wow! ¡Joder! ¡Joder, tú! Ya empuja bien, ¿eh? Vamos sin pantalla, no llevamos ninguna cúpula. Esta pequeñita, como la hermana Z900, la hermana mayor, que os dije lo mismo, tenía una mini cúpula aquí. Pues bueno, para, digamos, disolver un poco más el viento hacia los lados, entiendo. Bueno, pero vamos totalmente libre. Estas motos, ya os lo he dicho más veces, que nos transmiten puras sensaciones. Las motos de este estilo, de estilo naked, pues eso, te transmite todo, todas las sensaciones de viento, de olores y de todo, ¿vale? O sea, estas motos sí que son puras sensaciones. Se penalizará un poquito el audio a lo mejor, espero que no mucho, porque como os digo, no llevamos ninguna pantalla y bueno, como habrá en cuarta, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Sí, 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 sí. Pensaba que iba a empujar menos esta moto, ¿eh? ¡Ostras, tú! Tiene fuerza, ¿eh? ¡Joder! Tiene fuerza, sí. Llevamos un... Esta moto, la sensación que me da desde fuera, viéndola desde más lejos esta moto, o sea, te bajas de la moto y te alejas un poquito y parece una moto más grande, ¿eh? Visualmente, estéticamente, visualmente parece más grande, te parece más moto. Una vez que estás montado en ella, es súper pequeñita, o sea, súper, súper pequeñita, es un juguetito, ¿eh? Mira cómo empuja, qué bien, en quinta, ¿eh? Joder,
¡Wow! ¿Cómo recuperan quinta? No traquetea nada, ¿eh? ¿No? Sí. A ver, cuarta. Muy bien, muy bien, muy bien. Joder, que es como tumba, ¿eh? Es muy pequeñita, muy cortita entre ejes. Tenemos un manillar muy cortito. ¡Wow! Joder, engaña esta moto, ¿eh? Hostia, es que vaya adelante. Esta moto engaña, chicos. Sí. ¡Wow! Un coche de carrera, chicos, en ese portacoches. Esta moto engaña, ya os lo digo. Empuja con mucha, mucha alegría, Sí. Tenemos unos espejos bastante generosos. La verdad que me gustan estos espejos, ya siempre lo digo, grandes. Se ven muy bien, muy bien, muy bien. Nos tapa muy bien las piernas, la zona del depósito. Perfectamente. Es un juguetito, la palabra es un juguetito. Muy pequeñita esta moto. ¡Wow! ¡Guau! Vamos, tiene una maniobrabilidad increíble, por supuesto. Pero increíble, fijaos. Cómo tiras la moto donde quieres. Nada. Ningún esfuerzo, o sea, ¡wow! ¡Qué pasote! Increíble. Pasamos a este. Yo os enseño aquí este cacharrillo. Este coche, estos suelen venir con motor de moto, de alguna 650 o una 600. Y para subidas y demás, ¡guau! Vaya juguete de moto, O sea, de coche. Adelantamos aquí, con mucha soltura, ¿veis? Perfecto. Joder, cómo va la motillo, tú. Nos tenemos que conocer, todavía no nos conocemos. Os dejaré, como siempre, os digo, la información, datos técnicos, etcétera, de esta moto. Pero, lo que os he dicho, es la hermana pequeña de la Z900 que probamos el otro día. Tenemos suspensión dura, la verdad. Wow, aquí pega mucho el viento, Frena muy bien. Esta cartera, aunque las cámaras no lo van a coger, está bacheada. Y se nota la suspensión durita, Va la suspensión durita, durita, Sí. Pero frena muy bien, Joder, como empuja tú. ¡Wow! ¡Cómo empuja esta 650! ¡Increíble! ¡Increíble! No pensaba que iba a tener esta unidad, ¿vale? O sea, ni de coña, ¡Wow! ¡Qué pasote! ¡Qué pasote! Entra muy bien en curva, muy bien en curva, Muy bien entra en curva. Muy divertida. Buah, el freno delantero muerde, que es una pasada. Me encanta. El trasero también, aunque es un pelín, tiene menos frenada que el delantero, evidentemente. Hay otras motos que frenan mejor atrás. Esta unidad no frena mal, pero entre los dos destacaría el delantero más, ¿vale? Llevamos un doble disco, luego os lo enseño globulado, unos discos de freno bastante serios, y la verdad creo que son pinzas Nissan y frenan de miedo, ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Recupera, pero súper bien, Tenemos niebla, ¿vale? Estos motores, esta es una bicilíndrica y se nota, que no es un 4 en línea, se nota, pero con su bajo peso y estas cortas dimensiones que trae esta unidad, la verdad que se mueve con una soltura increíble, ¡Guau, qué divertida! ¡Qué bien entra en curva! Aquí está muy bacheado, aquí con cuidadito. Como os digo, nos estamos conociendo, pero nada. Con esta moto te lo vas a pasar muy bien. Muy bien, ¡Wow! ¡Oh my god! Va muy bien, muy bien, muy bien. Se nota un poquito de hormigueo bajo el asiento, ¿vale? Así como la Z900 de arma mayor
no lo hacía. Esta sí que nota un poquito de hormigueo. Es una bicilíndrica, como os digo, y se nota cuando abrimos gas, que transmite más vibración que su hermana mayor, por supuesto, ¿eh? Sí, pero vamos, menudo avión, chicos, también, ¿eh? Menudo avión. ¿Dónde estamos? Por aquí. Me estoy metiendo por aquí, en Francia. Estamos dirección Francia. ¡Wow! Muy segura, muy fiable esta moto también, ¿eh? Muy fiable, ¿eh? ¡Uf! ¡Bárbaro! Ahora ya suena bien. Al principio sonaba un poquito más... más feucha. Ahora se han calentado las fibras del escape y todo, y la verdad que nos da un sonido muy atractivo, ¿eh? ¡Wow! La maniobrabilidad es increíble, ¿eh? Tengo que destacar también esto, fijaos. Si tenemos que hacer una situación de peligro, fijaos qué pasote. Podemos esquivar cualquier cosa en un momento sin ningún tipo de problema, ¿eh? ¡Uf! Nada, nada, nada. Perfecto. Una maniobrabilidad brutalísima tiene esta unidad. Muy brutal. Vamos por aquí. Nos metemos ya en esta zona más tranquila. Pues nada, primeras sensaciones en estas curvas que hemos hecho aquí atrás. La verdad que la moto me ha transmitido muy buenas sensaciones, ¿eh? Te transmiten muy bien, siempre lo digo, estas motos, estas naked, te transmiten muy bien toda la información en la rueda delantera. Y te lo hace todo muy fácil, ¿eh? Estas naked, no sé por qué, pero transmiten muy bien, muy bien. Cualquier imperfección te llega enseguida y te da una seguridad brutal que te hace sentir que estás pilotando la moto sin ningún peligro, ¿eh? Sí, va muy fina, muy fina, muy fina. Vamos a dar la vuelta por aquí, la vuelta, ¿o qué? Si es que no sé ni dónde voy. Venga, seguimos un poquito más para adelante. Como os he dicho al principio del vídeo, tenemos un manillar cortito, ¿vale? Que te hace que, pues bueno, el puesto de conducción no es muy muy al ataque. La verdad que se va bastante bien, tiene un pelín hacia adelante, pero no es de las naked que más te hacen sentir ese estilo al ataque. Tiene un poquito, para mí suficiente, y va súper bien, ¿eh? O sea, es una posición bastante cómoda. No vas ahí muy caído hacia adelante, ¿vale? La verdad que me gusta. Vamos a quedar vueltecita. Tenemos niebla, chicos. Tenemos esta por ahí por la zona de Jequibel. También he venido con mi moto hoy. Y esta por Jequibel y hemos encontrado bastante niebla. Y bueno, hay zonas que se está metiendo más y otras que se está metiendo menos. Pero la verdad que está muy bien. Aquí viene el coche de antes. Mirad qué chulo. ¡Wow! Eso es un pepinaco, chicos, ya os lo digo, ¿eh? Como esta moto, un pepinaco. Nada, un 10, ¿eh? Para la moto también, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos allá adelante y me paro y os enseño un poquito más la moto en detalle, pero la verdad que paso por curva y todo, me ha gustado. Suspensión dura, le noto, ¿eh? Eso sí. Va durita, durita, ¿eh? A ver, en esta categoría de moto, en este rango de moto, es normal, ¿eh? Al final son motos deportivas, como os digo, son motos enfocadas tipo para el curveo. No es una moto ni trail, ni off-road, ni mucho menos. Es una moto para lo que es, de carretera 100%, ¿vale? De curveo, que te va a transmitir muy buenas sensaciones. La verdad, a mí por lo menos me la está dando, ¿eh? Y como os digo, una moto para el carnet A2, enfocada más al público más joven. La puede llevar cualquiera, evidentemente, pero con una estética muy, muy agresiva. Y lo que os digo, os dejo toda la información que pueda por ahí. Pero la verdad que es cómoda, ¿eh? Luego también me gusta mucho que se llega al suelo que flipas. Es muy bajita para el público más femenino, ¿vale? Sobre todo que tallas más bajitas, también masculino, por supuesto. Pero se llega muy bien al suelo. Yo en esta unidad
con mi 1,67, llego al suelo, que flipas. Me paro aquí, os lo enseño. Cómo frena, ¿eh? Frena muy bien, ¿eh? Fijaos, casi con los dos pies planos, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué gozada! Nos marca las marchas. Es un cuadro pequeñito, pero nos da toda la información necesaria, ¿vale? Nos marca todos los engranajes, 6 velocidades, gasolina, reloj de hora, kilómetros parciales, etcétera, ¿vale? Todo el rollo este. Velocidad tenemos tapado, ¿vale? Pero bueno, es un cuadro, como os digo, sencillito, pero suficiente para tener toda la información. A mí, las motos no me gusta que tengan muchas cosas, porque muchas veces no necesitas, y más yendo en moto, porque te puedes distraer y te puedes pegar el gallito de tu vida, ¿vale? Porque al final, los cuadros con muchos, por ejemplo, yo tenía, ya sabéis, motos premium, con cuadros full, que van al tope de cosas, de todo, y para mí, con que tenga lo básico, para mí, os lo digo en serio, con que me marquen las marchas, esto es muy importante. Yo he tenido motos hace años que no me marcaban las marchas y me pillaba unas rayadas que flipáis, porque bueno, sí, al principio vas controlando, pero llega un momento que pierdes el engranaje ya, en tu cabeza, ya no sabes si vas en tercera, si vas en segunda, si has metido la primera, no lo sabes, pierdes la noción, esa noción la pierdes. Y por lo menos para mí, básico, que tengamos engranaje de marchas en el cuadro, esto es muy importante, para mí, sí o sí. Y lo que os digo, pues gasolina también, que hay motos que no lo traen, solo te traen un chivato, este nos viene con el nivel también, visualmente lo podemos ver. Y lo que os digo, pues velocidad, parcial y poco más, a mí no me hace falta nada más. Yo, cuanta más pijadas en un cuadro, peor. Y lo que os digo, yendo en moto, sobre todo, pues imaginaos, perdemos todo el rato, vamos ahí con el cuadro mirando que no se debe hacer, pero al final, pues, tantas cosas, te pones a mejor a cambiar modos de conducción y puedes perder un poco. A mí no me gusta. Yo os digo, que tenga lo básico y punto, pelota. Y te da esa seguridad. En la moto, cuanto menos te distraigas, mejor. Tienes que ir muy atento, disfrutando todo el rato, por supuesto. Aquí veis, peligro, ovejas o de cosas, pues bueno, vamos aquí toqueteando, mirando el cuadro, cuando levantas la cabeza a lo mejor, imaginaos. Entonces siempre tenemos que tener un ángulo grande de visión y ir todo muy atento a todos los peligros que podemos tener. ¡Wow! ¿Cómo abre la moto? ¿Cómo abre, eh? Os digo de verdad que no pensaba que esta moto iba a empujar tanto, ni por el forro de ahí. No. Abre muy bien. Pero muy bien, Y el paso por curva, ya veis, es muy bueno. Una moto muy divertida, la verdad. El que compre esta moto también la va a gozar, ya os lo digo. ¡Guau, qué vistas más chulas hay aquí, Esta carretera es muy bonita también, con poco tránsito de coches, y está súper bien, la verdad, para hacer curveo con la moto. En este caso, con este estilo de moto también que vamos ahora, con esta Naked, en esta carretera se disfruta muchísimo, como podéis ver. La estoy gozando. ¡Uy, qué de baches! Al llevar suspensión tan dura, en algunos baches, pues me rebota un poquito, es normal, ¡Wow! ¿Cómo va la moto? Por favor, voy a parar allá abajo y os la enseño. Sí. No viene nadie, damos aquí la vuelta. Estamos en plena naturaleza y es una locura. Con este río aquí al lado, ¡guau! ¡Qué bellezón! Mirad qué merendero más chulo hay aquí, ¡Uf! Me la apunto, Sí, me la apunto, ¡Ole! ¡Ole, chaval! Vienes aquí con unos bocatas. ¡Qué sitio más bonito también! ¿Veis? Lo bueno también que tiene de venir a andar en moto, que muchas veces andamos en sitios que no conocemos y te encuentras estas bellezas. También estas, También, ya me entendéis. Pero, fijaos, pequeño río aquí, con ese sonido, con el cantar de los pájaros. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Bueno, chicos, aquí está este bellezón, esta Kawasaki Z650, que lo que os he dicho antes cuando bajábamos la carretera,
viéndola desde aquí, parece más moto. Yo porque estoy viendo 650, pero si desde esta posición, os prometo que parece que es más moto, ¿eh? Pero sí que es cierto, lo que os he dicho, que cuando nos montamos en ella, se ve que es una moto más pequeñita. Estéticamente la moto es muy chula. Tiene una estética muy, muy bonita. La que probamos el otro día, la Z900, la Rana Mayor, tenía unos tonos rojos. Os dejaré por aquí el vídeo por si no lo habéis visto algunos. Esta unidad, ya veis que va combinado. Lleva un negro con un gris antracita, muy bonito, tipo mate. Tiene unos tonos muy chulos con esos encadenados cortitos que le quedan súper bien a juego con el frontal de la moto, ¿vale? Hace que en conjunto el diseño quede estéticamente muy chulo. Los guardabarros también son súper chulos, así mate, es como un gris antracita, no sé explicaros exactamente el color, pero en conjunto de la moto es muy atractiva. Lo que os digo, llevamos unos frenacos increíbles, ¿eh? Fijaos, doble disco globulado, mordidos por estas pinzas Nissin, que la verdad que frenan súper bien. Ya nos traéis los adhesivos, esta unidad también, ¿veis? Nos traéis también los adhesivos con el anagrama de 650 incluido, que le da un toque muy chulo, a mí me gusta mucho. Además, al ser llantas negras, ese verde identificativo de Kawasaki, pues claro, le han dado ese toque que queda súper chulo y no tienes que andar comprando tú ya las pegatinas, que también ya sabéis que las suelen vender. Chasis también, todo, ya veis, todo a juego en este color de Kawa. Buah, me encanta, ¿eh? Esos tonos son súper bonitos, súper bonitos. Cable por cable de embrague, mordido por cable de embrague, o sea, no es hidráulico, va muy suave. La verdad que tiene un cable, tiene un tacto de embrague muy bueno, es muy suave. En el vídeo no sé si lo habéis visto, pero bueno, está regulando las, a lo mejor no lo he hecho antes. También os trae para regular, ya sabéis que ahora todas las unidades, casi todas, ya vienen con regulación. Esta viene con 5 posiciones para para los dedos, la largura de los dedos, para que sea más largos o más cortos, ¿vale? Esta unidad ya no lo trae. Y cuando la he cogido, pues estaba muy largo, los he trazado un poquito. También nos trae como la Z900. Quitamos el celo de aquí. Nos trae el Justin, ¿vale? Espera un momento que me quite el celo este de aquí. Lo meto aquí en el bolsillo. Vamos a ser limpios, ¿vale? El Justin, para seleccionar el cuadro, podemos bajar desde aquí y hacer un montón de cosas, ¿vale? Tenéis aquí el Justin, que, pues bueno, tenemos un montón de configuraciones para toquetear en el cuadro, ¿vale? Y bueno, luego os he dicho, viene, es un cuadro bastante sencillito, pero a la vez, para mí, muy generoso y bastante completo. O sea, yo, para mí no me hace falta más, que podemos tocar aquí muchas cosas con el Justin, seguramente, ¿eh? Pues podemos tocar bastantes parámetros. Lo que os digo, os pongo información por aquí en pantalla y de los datos que pueda sacar de esta unidad, porque la verdad que ya sabéis que yo suelo coger las motos y muchas veces, pues no encuentro. Vengo por otra moto y me cojo otra. Esta, por ejemplo, hoy venía por otra, pero he cogido esta. También creía que la iba a coger y al final sí la he cogido y no estaba muy puesto en el tema. Pero bueno, 650, este motor, podríamos decir que es del hermano o de la hermana de la CF Moto, mi 650 que tuve, la 650. Yo creo que, a ver, Kawasaki monta los motores desde hace ya un tiempo de CF Moto, ¿vale? Y podríamos decir que es una copia, no esta, me refiero a la CF Moto, para mí, y la Versys, pues CF Moto comparte los motores, me refiero, ¿vale? Estos son los motores de Kawa, y en mi 650, mi CF Moto, la verdad que este motor, yo estoy diciendo que es parecido, no digo que sea igual, ¿eh? Pues la verdad que va muy bien. Esta moto va un poquito más, con más fuerza que mi CF Moto 650, porque tiene menos peso, es más cortita, pero mi CF Moto 650 iba como un tiro, ¿eh? O sea, iba muy bien. Y esta moto, pues, lo que digo, le noto un poquito más de nervio, porque lo que os digo, es más cortita, menos peso, pero estos motores 650 la verdad que van muy bien. Yo pensaba que esta unidad iba a ir más pobre y me he sorprendido, porque la verdad que empuja con mucha fuerza, ¿eh? Me he quedado alucinado. Por supuesto, no llevamos ni Quisit y cosas raras, ¿vale? Son motos sencillitas, pero muy completas. Neumáticos, no miro la marca, pero la verdad que tenemos un buen agarre.
unos Dunlop, ¿vale? Unos Dunlop que la verdad que a mí me ha gustado mucho el agarre en curva. La verdad que no me ha hecho ningún raro. Suspensiones, ahí lleva, no sé si se podrá regular esa suspensión trasera. Veo que no. Y las delanteras, llevamos unas suspensiones invertidas, pero por supuesto no serán regulables, evidentemente. Pero van duritas. Pero bueno, tienen que ir duritas porque, luego os digo, al final es una moto deportiva y, bueno, en conjunto tiene que ser así. Así que nada, visera, ya os he dicho, también una visera muy cortita, que no tapa nada, entre comillas, pero bueno, le da una estética, pues para tapar la zona del cuadro y no nos haga turbulencias, entiendo que sí también, porque aquí si no nos entraría mucho aire y a lo mejor nos haría turbulencias y de esta manera pues el aire se reparte mejor, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que estas motos, si le ponemos una cúpula alta, lo que sea, pues perdemos la esencia, la estética bonita de estas motos naked, ¿vale? Así que nada, esta es la unidad, la verdad que me ha transmitido muy buenas sensaciones. Destacar, frenos muy con buena mordida, sobre todo el delantero, el trasero lo he visto más flojito, aunque frena bien, pero lo he visto más flojito. Y un pequeño hormigueo a la brigas en esta zona de aquí, he notado, la zona central. Un pequeño hormigueo, muy muy típico de estos motores, ¿vale? Nada molesto, pero notas ese hormigueo. Y paso por curva, me ha gustado mucho, ya habéis visto la agilidad. Es muy ágil, la puedes tirar perfectamente como si fuera una bicicleta, os lo digo en serio. No, os pongo por aquí también el peso, no tengo ni idea del peso, pero esta moto, ya veis, es una pluma. O sea, a ver, tiene su peso, ¿vale? Pero es muy, muy ligera. Y sobre todo, lo que os he dicho, la altura es muy bajita. Esta moto podría decir, no me quiero arriesgar en decir esto, pero me lo voy a decir, creo que es una moto que vale para cualquier público, entre comillas, de alturas bajitas, ¿vale? O sea, no vais a tener ningún problema de coger esta unidad, ¿eh? Porque vais a llegar muy bien al suelo, os lo digo en serio, ¿eh? O sea, se llega perfectamente al suelo, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Uf, te da mucha seguridad montarte en esta moto, ¿eh? Mucha seguridad. Unos warning y lo que os digo, lo básico, ¿vale? Tendrá alguna cosita que seguramente que me deje, pero bueno, lo principal creo que ya os lo he transmitido. Por supuesto, como siempre os digo lo mismo, full dead en toda la moto, ¿vale? Eso es así. Ahora ya las motos ya, no sé si por normativa, ya vienen full dead. A lo mejor algunas motos vienen todavía con luces halógenas, esto ya no os puedo decir, pero bueno, yo por lo menos todas las unidades que estoy cogiendo últimamente, desde hace ya tiempo, vienen con full LED y la verdad que es una gozada. La iluminación que te ofrece el LED es brutal. Sí que es verdad que en su día decían que los LED, ¡buah, el LED es de por vida! El LED se funde, chicos, el LED se funde. Yo os digo casos, no, en motos a mí no me ha tocado, pero en coches los LED se funden, chicos. Y valen una pasta, ¿eh? Os lo digo en serio. Faro, cualquier faro, un piloto, lo que sea, el LED se funde. Y vale mucha pasta, ¿por qué? Porque normalmente suele venir completo. No se vende lo que es el LED suelto, no sé qué. A lo mejor te venden el piloto completo. En coches suele ser así, a mí me ha tocado. En coches, un faro de un X3 o un X5 y pum, y te viene completo. Todo el faro completo, con todo el sistema de LED. No hay repuesto y te vale una pasta. Entonces, ilumina, sí. ¿Es bonito? Sí, pero se funden, chicos. O sea, eso de que al principio decían, ¡guau, el LED ya aguanta más! A mí no me convence que el LED aguante más. Viendo lo que estoy viendo en coches, no me convence. En motos, lo que os digo, puede ser seguramente que vayan bien. A mí no me ha tocado nunca cambiar una LED en ninguna moto. Yo he tenido muchas motos, ya lo sabéis, ¿vale? Así que esta es la unidad que os enseño. Esta Z650, la verdad que es muy bonita. Y que nada, como siempre deciros que también está disponible en Moto Charandaca, os dejo por aquí en la descripción el sitio, pues si queréis verlo o visitar la página o el sitio, el local, físicamente, pues estarán encantados, como siempre os digo, de que veáis estas unidades tan bonitas. Y tienen varias, las que yo voy probando, todas las motos que yo pruebo normalmente están disponibles para que vosotros también las podéis probar, ¿vale? Entonces, que sepáis también este dato, que las que veis en el canal, seguramente cuando vayáis la tengáis disponible. A lo mejor está ocupada o a lo mejor la han vendido, pero normalmente suelen estar, ¿vale?, disponibles. Así que la mejor prueba es siempre, como os digo, probarlas. Y lo que os digo, si queréis decir que vais de mi parte, del canal Chiquigo, estarán encantados, por supuesto, de decir que vais de mi parte y podéis probar sus bellezones. Así que nada, una moto más para el canal.
espero poder seguir haciendo videopruebas, como siempre os digo, a mi manera, ¿vale? Yo sabéis que las pruebas, las motos las cojo así, de repente, y os transmito mis sensaciones, hablamos así un poco de ellas, lo que me transmite, ¿vale? Os pongo datos técnicos siempre en pantalla, lo que puedo, ¿vale? Y bueno, son pruebas caseras, pero hechas con mucho cariño y mucho amor. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo para todos y para todas. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Adiós.